Señor, abre mis labios. Del Señor es la tierra y con toda la llena, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobiernan las naciones de la tierra. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Resucitada y resucitadora, tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si veas el alma igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño del hombre a su memoria, acude a sus trabajos, madruga a sus dolores, le confía a la tierra y a la carne la encuentras, rica de pan y amarga de su dolores, y tú te depositas, oh Dios, en sus columnas, en sus pequeñas manos, tus manos poderosas, que está en mi cuerpo entero. Presencia, poder, gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama, el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Vive su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alaba al Señor, todas las naciones. De la segunda carta de San Pedro. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. En el país de la vida, tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ay, Dios, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Y al Hijo y
Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivamos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, con estas nuestras plegarias, de la necesidad y de todo peligro, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En esta Santa Misa, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, ofrecemos todos los días, en esta hora, esta Santa Misa, por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo.
Hoy, de un modo especial, estamos celebrando los 266 años de la toma de posesión del Cabildo Colegial de Guadalupe. Recibimos en esta peregrinación a la Unión, perdón, a la Litográfica Bermúdez. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta Santa Misa con la que iniciamos también nuestra asamblea vicarial. Le pedimos a Dios que nos dé su Santo Espíritu para que podamos en los trabajos de este día buscar la respuesta adecuada a las necesidades pastorales del pueblo de Dios que peregrina en esta vicaría de Guadalupe. También en esta Santa Misa se entregará a los 18 niños de cuarto y dos de quinto año del Colegio de la Escuela Cristóbal Colón sus medallas, sus sotanelas y sus cotas, con la cual inauguran su servicio durante 3 años en este sagrado recinto. También nuestros hermanos de ESNE Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío se unen a nuestra oración y acción de gracias, pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Sí. En este día que de un modo especial la Iglesia celebra con júbilo, con gozo, y cuantimás nosotros que tuvimos la dicha de tenerlo aquí, en esta casita sagrada durante 4 veces, a San Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos en toda la Iglesia. Pero antes de comenzar, reconociendo nuestros pecados, pidamos a Dios perdón por ellos. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda la Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones
a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos los sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De él, todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes. Y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí en Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus. Alabar el nombre del Señor. Vamos a la casa del El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio
según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, no hay más que un solo Señor y un solo Dios y Padre. Todos los demás solo somos servidores a favor de la construcción del cuerpo de Cristo. No importa que se ocupe el lugar de apóstol, de profeta, de evangelizador, de pastor o de maestro. Eso no puede reclamar a favor de quien ha recibido esta misión el recibir honores, sino más bien el ponerse al servicio del pueblo de Dios como el primer constructor del proyecto de la iglesia que tiene Dios Padre. Y ese servicio no puede desligar a quienes hacen las veces de Cristo cabeza: el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos del resto de los fieles. Ni los fieles pueden realizar sus tareas misionales al margen de los pastores. Los pastores del pueblo santo de Dios deben trabajar en comunión con los demás fieles conforme a la gracia que cada uno se le ha concedido en Cristo Jesús. Por eso han de conocer a los suyos y han de capacitarlos para que desempeñen debidamente su tarea. Esto es lo que pretendemos hacer hoy al iniciar en esta celebración nuestra Asamblea de la Vicaría Episcopal de Guadalupe. En esta Asamblea Vicarial vamos a reflexionar y a estudiar cuáles son los retos para la nueva etapa de la misión permanente. La comunión diocesana a través de la transversalidad y corresponsabilidad en la pastoral orgánica como un organismo vivo y dinámico de nuestra Arquidiócesis de México, así como poner en práctica las propuestas que la Iglesia Universal nos ha hecho sobre la familia a propósito de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia. La clarificación
para los pastores, pero también para los fieles, sobre los términos que ahí se utilizan. Por ejemplo, sobre el tema tan discutido de los matrimonios divorciados que viven nuevas realidades de pareja y que no se encuentran en total comunión con la doctrina católica sobre el matrimonio. Hemos de pedirle al Señor que nos ayude a vivir en unidad y en una verdadera comunión fraterna, de tal forma que no sea nuestro egoísmo, sino el espíritu de amor el que vaya haciendo realidad la Iglesia una y santa entre nosotros. Que aprendamos a poner nuestros dones y carismas al servicio del pueblo de Dios que peregrina en esta Ciudad de México y en concreto en este recinto, y sepamos aceptar los dones que Dios ha derramado en los demás miembros de su Iglesia, de tal forma que por el amor juntos propiciemos el crecimiento y la construcción de la Iglesia Cuerpo de Cristo, donde se siguen escribiendo historias de gobiernos que aplastan a los rebeldes porque son incapaces de reconstruir una sociedad que se ha deteriorado a causa de la injusticia, de la eliminación de los valores de la vida y de la dignidad humana. La brecha cada vez más profunda entre ricos, los ricos y los pobres, entre los poderosos y los débiles. Los kamikazes, o sea, las personas temerarias y atrevidas que derrumban torres, cegando muchas vidas de inocentes. Es cierto, la muerte nos acecha por todas partes, pero el momento ineludible de partir de este mundo será para nosotros una pérdida o una ganancia. La única diferencia radicará en el amor, pues será la forma como hayamos vivido amando y dando la vida a los demás lo que al final contará ante Dios. La muerte llegará de cualquier forma a nosotros, pero ese momento solo será el paso hacia la eternidad. Ojalá y al final no nos aplasten las torres de nuestras injusticias, de nuestras maldades, de nuestros egoísmos y del dolor y hambre que hayamos causado a los demás, pues entonces, aun cuando todo lo hubiéramos ganado en este mundo, habremos perdido la batalla final y definitiva. Vencer al pecado y a la muerte y levantarnos victoriosos con la victoria de Cristo. Por eso, mis hermanas y hermanos, hemos de reconocer con humildad que muchas veces hemos reducido nuestra fe en Cristo a solo darle culto, sabiendo que el Señor espera de nosotros frutos capaces de alimentar la fe, la esperanza, la alegría, la justicia, la paz y el amor en el mundo entero. Mientras nosotros no produzcamos abundantes frutos bien maduros, mientras solo permanezcamos alimentándonos de Cristo, pero no seamos capaces de entregarlo a los demás, no podemos decir que esta celebración eucarística cobre su verdadero sentido en nosotros. Mientras no aceptemos nuestra corresponsabilidad en la Iglesia, será en vano la distribución de la gracia y de los diversos carismas que Dios ha derramado a manos llenas en su Iglesia. Por eso debemos ser personas de fe, en una continua conversión, pues nuestra fe se debe traducir en obras de amor. No podemos vivir estériles de esas buenas obras, pues de lo contrario, en lugar de ser conservados como personas útiles a la Iglesia y al mundo, seríamos arrancados para ser rechazados para siempre de la vida. Seamos pues los primeros en vivir aquello que anunciamos, pero no seamos cobardes en la proclamación del Evangelio a todos los hombres y mujeres con quienes nos encontremos en nuestra vida diaria. También el día de hoy estamos celebrando, como dije al principio, ese 266 aniversario de la toma de posesión del Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, que tiene como tarea muy especial
el cuidado y el culto precisamente en este santuario a Dios Padre y el honor de Santa María de Guadalupe. Se entregará hoy al final de esta celebración la sotanela roja, la cota y la medalla a los 18 nuevos integrantes del coro de infantes de esta basílica, los alumnos de cuarto de primaria de la Escuela Cristóbal Colón, para que buscando la pureza de corazón, sean como infantes del coro y acólitos del altar, testigos de la presencia de Dios entre nosotros. Queridos niños, sean bienvenidos con sus padres y familia al servicio de esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Que su presencia entre nosotros nos ayude a servir y amar con todo el corazón y alabar con toda el alma y con todo nuestro ser a nuestro Dios y Padre y a su amada Madre, Santa María de Guadalupe. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda a todos, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, sobre todo la memoria de San Juan Pablo II, que vino hasta este lugar para confirmar la fe de tantos hermanos y hermanas y también para poner de manifiesto la verdad del acontecimiento guadalupano y al hacer precisamente con su presencia caer a cada uno de nosotros en la verdad de lo que significa la presencia del amor misericordioso a través de Santa María de Guadalupe. Que nos conceda también la gracia de que cada uno de nosotros proclamemos su santo nombre, cumpliendo cada quien con la misión que se nos ha encomendado, viviendo en comunión de fe con Cristo y con los sucesores de los apóstoles y traduciendo nuestra fe en obras de amor al prójimo, para que no seamos un simple follaje de palabras técnicamente bien pronunciadas, sino el árbol que produce abundantes frutos de salvación. Que así sea. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana, y vamos a decir a cada una de estas peticiones: danos, Señor, tu amor y escúchanos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por nosotros y por nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, oremos. Danos, tu amor y escúchanos. Por nuestros hermanos de los peregrinos de Litográfica Bermúdez, oremos. Danos, tu amor y escúchanos. Por todos nuestros hermanos difuntos, particularmente por Fidencio, Juan de la Cruz, Óscar, Gerardo, Guillermo y Federico, que el Señor les conceda la vida eterna y el gozo que no se acaba. Oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Por nuestros hermanos Radio Escuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que el buen Dios escuche atento sus plegarias. Oremos. Danos, Señor, tu amor y escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz merezcamos ser escuchados siempre por ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en esta festividad de San Juan Pablo II nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y San Juan Pablo II, Papa, y cuantos vienen en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos en esta festividad de San Juan Pablo II produzca su efecto en nosotros, para que sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. En esta basílica, el servicio coral y del altar es realizado primordialmente por los niños que pertenecen al coro de infantes, quienes a su vez son alumnos de la Escuela Cristóbal Colón. El día de hoy se presenta formalmente a 18 nuevos miembros y ellos reciben dos símbolos que los van a distinguir. Uno es la sotanela roja y la cota blanca que ya visten. Y el segundo, una medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe en un diseño exclusivo para el coro de infantes, que el próximo 12 de diciembre cumplirá 240 años. Es por ello que en esta celebración, Monseñor Pedro Rafael Tapia Rosete, provicario episcopal, vicerrector y chantre del Guadalupe, les entregará dicha medalla, distinguiéndolos como servidores del altar y miembros del coro de infantes. Queridos niños, Dios, que es Padre misericordioso, lleno de ternura para con nosotros, sus hijos, de muchas formas busca nuestra santificación personal y nos concede la abundancia de sus bienes. Hoy ustedes, los alumnos de la Escuela Cristóbal Colón, a quienes se ha invitado a través de sus papás y maestros para que vengan a prestar un servicio muy especial en esta Basílica de Santa María de Guadalupe como infantes del coro y acólitos en el altar. El manto o sotanela roja, que es su vestidura litúrgica, hoy la visten por primera vez. Pórtenla dignamente y que le recuerde continuamente su compromiso cristiano en su servicio a la Iglesia de Dios, y que la cota blanca sea signo de su transparencia personal de niños, para que buscando siempre la pureza de su corazón sean testigos de la presencia de Dios entre nosotros. De pie. Oremos. Dios y Padre nuestro, de quien procede todo bien, derrama tu bendición sobre estos niños que desean servir a tu Hijo Jesucristo en el altar y en la alabanza, para que amen tu palabra y se alimenten constantemente de la Eucaristía. Bendice también estas medallas, símbolo de su servicio litúrgico en esta basílica, y concédeles que puedan gozar de la alegría que da el servicio a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sebastián Hernández Lemos. Alan Sebastián Villa Gómez. Omar Eduardo Arellano Chica. Ahmed Albores Munguía. Audric Yacid Valencia Valenzuela. Itan Izquierdo Ornelas. Héctor García Soberanes. Andrés Olaf Granillo Riva Palacio.
Juan Fernando Romero González. Ángel Rafael Martínez Ramírez. Nicolás Herrera Pérez. Emiliano Méndez López. Luis Ángel André Verdi Torres. Javier España Torres. Héctor Rafael Morales Muñoz. Ángel Pérez González. Ricardo Díaz Espinosa. Andrés Flores Franco. Felicitamos ahora a estos nuevos grupos de infantes de esta Basílica de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Amén. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Thank you.
Buenos días.